Me mantengo actualizado para traer el nuevo streaming del Daily Bugle, presentado por mí, J. Jonah Jameson. Que no les engañe que sea en la red, no he cambiado de opinión sobre Spider-Man. Lo de red es por el internet. Basta de tecnicismos, ahí va la información. La actividad supervillana ha aumentado drásticamente por todo el planeta en las últimas horas. Los Vengadores han asegurado a los medios que se trata de villanía normal, nada con lo que no puedan, y que no está relacionada con noticias anteriores sobre un extraño disturbio detectado en el otro extremo de la galaxia. ¡Ja! Como si se pudiera confiar en alguien con máscara y mallas. Y ahora adiós, que la redacción no se dirige sola. Resulta que hay un nuevo supervillano andando con botas altas por mi ciudad que se hace llamar Kang. ¿Quién es ese payaso? No me suena. ¿Y esos vaqueros del espacio recién llegados? ¿Los guardianes de la galaxia? También parecen unos inútiles. Uno es un árbol que habla. ¿Qué esperan? El mapache dijo que Kang se quiere demasiado a sí mismo y tiene una nave en forma de espada. Kang también asegura haber transportado Manhattan a su campo de batalla personal, Cronópolis. ¿Ha movido Manhattan? ¡Pero si estaba bien donde estaba! ¿Por dónde iba? Ah, sí. La tal Cronópolis está compuesta por los mejores reinos de todo el espacio y el tiempo. Los Vengadores están investigando las afirmaciones de Kang y si es posible abandonar Manhattan. Sí, el último idiota en aparecer, Kang, afirma que ha robado Manhattan y lo ha añadido a otros territorios del espacio y el tiempo que ha conquistado. En esta ciudad del tiempo, o Cronópolis, está la ciudadela de Kang, donde dicen que no existe el tiempo. Kang asegura además que escapar de la Gran Manzana es actualmente imposible. Pero mis fuentes afirman haber visto a algunos supervillanos de la Tierra salir de Manhattan. El malvado Klaue es un buen ejemplo. Esa sabandija sónica fue vista saliendo de Manhattan camino a... ¿quién sabe dónde? Nota mental. Comprar los derechos de la marca Cronópolis. Ja, ahí hay dinero. Cuando uno pensaba que no podía haber nada más raro que tener reinos de caballeros y junglas como nuevos barrios, te voy a revelar en exclusiva el nuevo lado oscuro de Cronópolis. Una versión perversa, déspota y totalitaria de Hydra de nuestro querido Manhattan. ¿Quién sabe cómo y cuándo ha sucedido? Lo único que sabe J. Jonah Jameson es que esta gran manzana podrida de Hydra está colaborando con Kang. A los aliados de Kang les espera una paliza yankee de un neoyorquino de verdad, que además resulta ser un vengador. ¡El Capitán América! Junto con Pantera Negra están siguiendo los pasos de Klaue y el vibranium robado de Wakanda, y exigen respuestas al dirigible de Hydra. ¿Aún usa dirigibles? Sí, los globos dan mucho miedo. Kang ha destruido el Nexo, ayudado por los Vengadores, según me dicen. Vale que no sabían que estaban ayudando a Kang, pero no es eso, gente. Como los héroes derrotaron al guardián del Nexo, Man-Thing, Kang pudo hacerlo volar en pedazos para hacerle traer Cronópolis a una única zona temporal. Eso es bueno y a la vez malo. Lo bueno es que ya podemos salir de Manhattan y ver si en el resto de Cronópolis hay un campo de golf decente. Lo malo es que ahora los raritos de Cronópolis pueden entrar en la ciudad y armar una buena para ver quién es digno de enfrentarse a Kang. En fin, Vengadores. Lo habéis roto, ¿cómo vais a arreglarlo? Dicen que han enviado un equipo al viejo oeste para asegurar una fuente de energía para potenciar una señal más allá de Cronópolis. Como podéis oír, la Cronópolis de Kang está sumida en un jaleo enorme. Parece que se acerca nuestro telón final. Nuestra única esperanza es conseguir entrar en la ciudadela central de Kang y eliminarlo. Mis fuentes me dicen que Avispa ha contactado con un aliado en la distante Nowhere. Para los despistados, se trata de la cabeza gigante de un celestial. Pero tampoco os emocionéis mucho, que la ayuda la ofrece un perro. Así de desesperados están los Vengadores. Aparte de canes cósmicos, esta cabeza espacial podría contener la energía, tecnología o judías mágicas como para dañar las defensas de la ciudadela. Lo que requieren nuestros supuestos héroes son unos ojos de lince para hallar los fragmentos del Nexo en cuya destrucción participaron. Cuando uno pensaba que esto no se podía volver más extraño, ahora a los héroes de nuestra ciudad se les ocurre la idea más descabellada para derrotar a Kang que he escuchado jamás. Implica la ayuda de Cosmo, el perro espacial, y de Nowhere,
la cabeza de un ser espacial gigante en la otra punta de la galaxia. Tony Stark está convencido de que algo en Nowhere nos ayudará a derribar las defensas de Kang. Pero para introducirla en Cronópolis tendrán que encontrar los restos fragmentados del Nexo para que luego el Doctor Strange lo recomponga. Así que necesita un libro de magia y tal para ayudarle. ¿Por qué no hace aparecer una buena taza de café, eh? ¡Nueva York se está quedando sin café! Iron Fist, un hombre de palabra, se une ahora al inútil de Spider-Man para enseñarle cómo trabaja un héroe. Ese cabeza de telaraña no sabría ni atarse los zapatos. ¡Ah, no! Ojalá tuviera un puño de hierro. Más vale que tenga los puños y el chi preparados para recuperar el fragmento del nexo de la cueva del dragón. A menos que sea un hombre irónico, no creo que tenga gatitos dentro. ¡Ah! Creo que me la he roto. ¿Qué es eso? ¡Ah! Sí. La actualidad nunca duerme, así que yo tampoco. Y tampoco lo hace la tarea de reunir el nexo fragmentado. Heindel ha visto otro fragmento en el sector Kree de Cronópolis. ¡Jala! ¿Y quiénes podrían ocuparse mejor de una misión contra extraterrestres que los Guardianes de la Galaxia? Se les habrá visto tarde y uno es una rama ensalzada, pero al menos le echan bastantes ganas. ¿Quién sabe? Quizá esos bichos Kree no saben que tienen un fragmento y dejarán que Gamora y los muchachos entren y salgan. Bueno, soñar es gratis, ¿no? ¡Piu! Bienvenidos de nuevo al streaming de Triple J. Esos cría por los que iban los guardianes no trabajan solos. Me han dicho que los Kree hicieron un trato con otro fantoche de Kang, un inhumano conocido como Maximus el Loco. ¡Ja! Si no salgo pronto de Cronópolis, Maximus el Loco tendrá a Jon el Furioso detrás de él, ténganlo claro. Maximus ha ayudado a los Kree a invadir la ciudad inhumana de Attilan para poder hacerse él con el trono de Rayo Negro, su propio hermano. En respuesta, Rayo Negro ha reunido a su familia para liberar la ciudad y recuperar el trono. Mi fuente me dijo que Rayo Negro lo tenía difícil para convencer a la familia real con un discurso vehemente, dado el enorme poder destructivo de su voz. Pero con un par de gestos y aspavientos captaron rápido el mensaje. ¿Seguís conmigo? Bien, retomando el tema de Rayo Negro y los inhumanos. Recordaréis su misión de asegurar su amada Attilan y devolverle a Rayo Negro el trono. El tío con la segunda voz más potente que hay, tras un servidor. Bueno, tras su triunfo sobre Maximus el Loco, la familia real de Attilan ha puesto la mira en los Kree. Trasladando la batalla al sector Hala de Cronópolis, el poderoso y silencioso Rayo Negro está listo para armarles jaleo a esos Kree. ¿Había leído ya eso? ¿No habían tratado ya esos guardianes de la galaxia de enfrentarse a los Kree? ¿Guardianes? Más bien truhanes. En fin, esperemos que no hayan empeorado las cosas. Preparaos para una noticia tan grande, tan enorme, que la única palabra que hay para describirla es tamaño planeta. Vale, son dos palabras. Denunciadme. Por fin, los héroes han hecho algo bien por una vez y han reunido los fragmentos del Nexo para abrir un portal en el espacio-tiempo. ¿Por qué? ¿Qué por qué? ¿Dónde habéis estado? ¿Viviendo en Lemuria? Porque los Vengadores y compañía van a traer la gigantesca Nowhere hasta aquí. Lo habrían logrado antes si hubiesen dejado en casa a Spider-Man y su fanfarronería. Hank Pym, con su enorme cerebro, cree que contiene algo capaz de derribar el escudo que protege la ciudadela de Kang. Yo digo que lo suelten encima y listo. Espera, si llegan a liarla, esa gigantesca calavera espacial podría aplastar media ciudad. Pintan mal. Mal del estilo, solo queda un donut. Pero si estos héroes son la mejor opción de esta ciudad para detener a Kang, que así sea. Intentemos crear un poco de espíritu de equipo. Enséñales cómo se hace, Capitán América. De camino a la ciudad acuática de Lemuria, donde Heindel ha ubicado otro fragmento del Nexo, el equipo del Capitán ha hallado un túnel oscuro y ominoso. No irán a caer en una trampa, ¿verdad? A ver, Heindel tiene ojos prodigiosos, ¿no? Si se dirigiesen a una trampa, podría avisar, ¿verdad? Pues puede que tenga que revisarse la vista, porque apuesto a que nuestros héroes acaban donde no quieren. Este es el único noticiario que importa, porque puede ser el único que queda en Manhattan. ¡Kang! Sé de buena tinta que Thor se lleva la caza de fragmentos del Nexo a la región del antiguo Egipto de Cronópolis. Parece que su faraón no aprecia demasiado a Kang y permitirá a nuestros héroes que accedan a la tumba y al fragmento que alberga. Para quien haya vivido debajo de una piedra en el viejo oeste,
El poder combinar estos fragmentos del nexo será de ayuda en la batalla contra Kang. Este faraón parece un buen tío. Tengo buen ojo con la gente, así que creo que los héroes no tendrán problemas para llevar a cabo su misión. Yo seguiré hablando mientras quede alguien escuchando. Aún a la caza de los fragmentos del nexo. ¿No han encontrado todos aún? Los héroes esperan que a la segunda vaya la vencida para llegar a Lemuria. Esta vez buscan venganza y Hulk es el factor decisivo que necesitan. Ese tipo verde borrará la sonrisa de la cara de besugo de Atuma. Todo pinta mejor para los héroes. Pero si recuperan todos los fragmentos y llevan Nowhere a Cronópolis, ¿entonces qué? ¿De verdad resultará útil la cabeza de un celestial gigante para luchar contra el megalómano de Kang? Iron Man cree que sí, pero ¿qué sabrá ese genio? También cree que está bien que Spider-Man forme parte del equipo. ¡Pues no! Os traigo buenas noticias. El plan de traer Nowhere desde no se sabe dónde ha tenido éxito. Cierto es que en el último minuto Kang se enteró del plan y trató de enviar otro planeta con forma de cabeza a través del portal. Pero eso no detuvo a nuestros héroes. A pesar de los detractores de por aquí, los buenos han descubierto que Nowhere sí que tiene provecho. ¡Por fin podemos librarnos de ese tarado! ¡Esta es la buena! No me puedo creer que diga esto. Después de los errores que han cometido. ¡Pero buena suerte, héroes! Sí. Incluso Spider-Man. Soy J. Jonah Jameson y ya está aquí. ¡El definitivo! ¡La madre! ¡No! ¡No! ¡La abuela de todos los momentos decisivos! Nos ha costado mucho llegar hasta aquí. Pero por fin, Kang se repliega mientras los héroes reunidos llevan la lucha hasta su puerta. Kang dijo que quería rivales dignos y ya los tiene. ¡A puñados! Esperemos que acaben pronto y devuelvan Manhattan a la normalidad. Una cosa está clara. Cuando lo hagan, yo me cojo un día libre. ¿Pero qué digo? ¿Un día libre? Vale, a lo mejor mediodía. Bueno, me quedaré dormido y llegaré tarde. ¡A por ellos, chicos!